River, que trató de buscar permanentemente el ataque, achicando sobre todo en los primeros 15 minutos con sus volantes. Una pelota que se le hizo fácil a un arquero que realmente trabajó muy bien. Y vean ustedes, este es el gol. Maía para atrás, le pega a Visconti, como viene bajando la pelota con zurda, se la pone a la derecha del Comiso, que queda prácticamente parado. Decía, River salía a presionar, salía a achicar, inclusive adelantaba casi generalmente uno de los centrales. Pero saben ustedes muy bien también que cuando se realiza esa tarea de pressing, cuando se pierde la oportunidad de ganar la pelota por allí, queda gente desubicada. En este caso, un envío cruzado de 25 metros aproximadamente, Maía que cabecea hacia atrás y sin dejarla picar a esa pelota, es Visconti el que pone el 1-0 y de esta manera fortalece aún más el trabajo defensivo de Rosario Central, que le fue ya cerrando, no digo con mayor comodidad, pero sí con mejor aptitud, los caminos a un River que ya había perdido por lo menos la facilidad de presión que había logrado en los primeros momentos. No parecía precisamente infracción del arquero, en este caso sobre el jugador verde. Díaz, que anuncia mucho el disparo, le pega abriendo la pelota con zurda sobre el palo derecho del arquero. Y los contraataques de Rosario Central, aquí Visconti que hace estrellar la pelota en el palo izquierdo. Decía, los contraataques de Rosario Central, que eran un permanente llamado de atención, sobre todo entre los 30 y los 40 minutos de juego de la segunda parte. Y cuando mucha gente pensaba que ya la cosa no iba a poder cambiarse, vean ustedes qué jugada, qué buena esta jugada de ataque de River, qué bien concretado el gol por Ramón Díaz, que encuentra un poco su propia revancha, ¿no? Porque era el debut, porque había fracasado al ejecutar un tiro penal, porque River estaba perdiendo y porque ahora, a través de su acción individual, en el final de esta maniobra, de esta muy buena maniobra de ataque, Ramón Díaz alcanzaba el 1-1. Pero habría que verla, porque alcanzó con Borrelli, arrancó con el toque a Berti, con la devolución de Berti, y con el ingreso le quedó justo para la zurda ante la salida del arquero, a quien toma caminando y pone la pelota sobre la derecha del arquero, que prácticamente no puede, porque no puede achicar más, apelar a otra defensa. El partido se pone 1-1, estábamos ya casi sobre el final, y otra vez, vean desde dónde le pega Díaz, el arquero que se queda dudando un poco, no va sobre su derecha, imaginaba quizás el pelotazo cruzado sobre el otro lado, Díaz la pone sobre palo derecho, sobre el primer palo, teniendo en cuenta la posición del atacante, y va a ser Ramón Díaz el autor del segundo gol de River, del gol de la victoria para River Plate. Aquí queda sorpresivamente solo para dominar esa pelota y para pegarle con zurda. Final, victoria para River Plate por 2-1. Para el toque está Cabrol, Justi pidiendo que no haya invasión de zona de Medina Bello. Es que Medina Bello tiene que estar más atrás. También puede haber toque para González. ¿Qué pasó? Salieron de la jugada. Justi que apura, armando tanto lío para eso. El cabezazo, ¡gol! Centurión. Ramón Miguel Centurión, Unión 1, River 0. La pide el Mencho, aquí está Ramón Ismael Medina Bello, quiso jugar de primera para Berti, mirá lo que le salió. Ramón Ismael, la pide el Pelado, la tiene el Pelado, ahora el Pelado, Pupido extraordinario, Berti, Sergio Ángel, Berti, Unión 1, River 1. Está mucho más lento el partido, claro, hicieron un gran desgaste en el primer tiempo, la temperatura es elevada. Uy, Centurión, bueno. Uy, se hizo pulsar Centurión. Sí. Se hizo pulsar delante de Nieto. Se venía a venir. Es una cosa tremenda. Hubo una falta de Rivarola sobre Centurión, porque Rivarola le entra totalmente a destiempo y Centurión lo va a buscar y después le tira un cabezazo, una cosa increíble. Paso Aldo,
Medina Bello, va Soaldo, llegaba Silvani, el arquero que no podía, gol, Díaz, gol de River, Ramón Ángel Díaz, River 2, Unión 1. Señoras y señores, ha ganado River. Racing Club de Avellaneda que juega con estos 11 titulares. En el arco, Carlos Ángel Roa, 2, Borelli, 3, Abelardo Eliseo Vallejos, 4, Reynoso, 5, Marini, 6, Fabri, 7, Daniel Omar Núñez, 8, Gendulain, 9, José Horacio Basualdo, 10 para Carranza, 11, Juan Alejandro Abaurren. Dirige técnicamente a Racing, Roberto Perfumo. Viene de ganarle en Santa Fe a Unión por 2-1. Retorna al primer equipo el jugador Jorge Nicolás Higuaín, reemplazando a Juan Amador Sánchez. Los 11 de Daniel Alberto son estos. Comiso con la 1, 2, Higuaín, 3, Gordillo, 4, Fabián Armando Basualdo, 5, Estrada, 6, Rivarola, 7, Medina Bello, 8, Julio César Torresani, 9, Ramón Ángel Díaz, 10, Borrelli, 11, Sergio Ángel Berti, director técnico Daniel Alberto Pasarela. Vallejos que lo está tomando, a Higuaín que aparece como último hombre. Rivarola que pica, Higuaín que viene. Allí vemos la jugada. Porque no se puede establecer cuál es la lesión. Él va hacia el costado. Tiene que haber pegado. Se golpea contra el palo. Contra el palo, se tiene que haber abierto un poco. La mano, ¿eh? Ahí. Allí está González, ya listo para ingresar. En lugar de Roa. Anduvo bien González en la reserva. Basualdo, Gendulain. Allí viene habilitado Abaurre, está habilitado bien Abaurre, atención Abaurre para liquidar Abaurre. ¡Extraordinario Comiso! Si sigue en vez de ponerse de zurdo para engancharla, si cuando sale Comiso él sigue la diagonal hacia allá, en vez de entregar con zurda la pelota, no le da la posibilidad al arquero. De esta manera se pierde la conquista, saliendo muy bien Comiso a tapar como vino. Cayó Comiso, ¿no? Allí se acerca la Molina. Fabri que no quiere que se suspenda el partido. Discutían Fabri y Higuaín. Fabri aducía que se había tirado. Mientras tanto vemos cómo es retirado en camilla el arquero de River. Fabri que sigue protestando. Los jugadores de Racing que no quiere que se suspenda el partido. Veremos cuál es la determinación de la Molina. Allí lo están auxiliando, lo están acompañando Mario Asita y Alberto, perdón, y Albino Rodríguez, que son las cosas de él. Tiene un taco bárbaro en la cabeza. ¿Qué le pasó, Jorge? No sé, un piedrazo, tiene todo partido ahí. ¿Le terminó la suspensión la Molina? Porque así no puede seguir como está conmigo. ¿No puede repetir el diagnóstico de Ángel David Comiso? Traumatismo de cráneo con herida contusa de cuero cabelludo, abundante hemorragia. ¿Pudiste hablar con la Molina, Daniel? No, absolutamente no hablé, pero a Molina fue claro con los jugadores diciendo que lo suspendía el partido. Después pasará el informe. Cosa que todos tratamos de erradicar en el fútbol, ¿no? Sí, sin ninguna duda, porque ya ha habido antecedentes de esto y nunca han salido cosas positivas. Espero que sea la última vez, porque es lamentable verlo, aparte en el estado que llegó Comiso acá al vestuario, ¿no? Allí está
se pierde prácticamente lo que se aseguraría era una conquista. Jugaron muy bien contra la posición adelantada y tuvieron su gran oportunidad. Allá va picando, ven ustedes dónde arrancó. Habilitado, pero súper habilitado, perfectamente. Llega a estar mano a mano con el arquero. ¿Qué hubiera hecho usted después que la pelota pica? Justo tocarla por arriba, pero no tan alto, tocarla mucho más suave. Y aquí se va arriba. Y aquí está Díaz, media vuelta, con derecha en esta circunstancia. Y una pelota que se introduce al lado del palo. No perdona Díaz, realmente tiene una eficacia llamativa para aquellos que lo ven ahora. No tan llamativa para aquellos que conocen muy bien sus antecedentes de goleador, de definidor, que lo caracteriza y que le ha valido, por supuesto, que sobresalga, no solo en el fútbol argentino. Y acá sigue River, sigue Berti. Y viene el rebote y viene Medina Bello. Y ahora Medina Bello con zurda, después que Juan José Borrelli había rematado muy corto ante la salida del arquero. Con la pierna cambiada los dos, ¿no? El primero Díaz con la derecha, el segundo Medina Bello con la izquierda, aunque Medina Bello tiene realmente poder en cualquiera de sus dos piernas. Decía Medina Bello, a quien vemos ahora, acá Borrelli define. Y aquí prácticamente ya llega la definición. Se escapa sobre la izquierda de la defensa contraria. Juan José Borrelli sale, no sé, se queda quieto, la pelota le pasa al ladito de la mano derecha y miren dónde va a entrar. Besa la base del poste derecho y le da arriba el tercero. Ya regresamos tras la pausa, seguimos recorriendo la campaña de River en la apertura del 91. Dentro de lo normal, que el campeón del fútbol argentino le gane a un equipo que está en la B Nacional, que es River, que tiene la gloria, que todos conocemos de River, que tiene un plantel importante para estar en la B Nacional, pero que hoy tiene, la verdad, otra misión. Incorporó lo que necesitaba River. Acá no estamos discutiendo ni a Trezeguet ni a Poncio, pero si no sé si esa era la necesidad de River de cara a lo que le resta. Para River era más importante, y es más importante, ganar al Almirante Brown que Boca. Que el objetivo de River es salir de donde está hoy. Fox Sports Radio en Del Plata, en vivo. Sabe lo que quiere, ser el primer argentino en ganar el Abierto de Dubái. Y el Abierto de Dubái es de Fox Sports. Este martes, en vivo, Defensor y Vélez abren el grupo 7. En segundo turno, Fluminense y Arsenal dan rienda suelta a su ilusión renovada. Y a su término, Chivas y Deportivo Quito cierran la jornada copera. Copa Santander Libertadores arranca la segunda fase. Este martes, en vivo, Fox Sports y Fox Sports HD. Ahora te toca a ti. Puntapié inicial para el torneo Clausura 2012 del fútbol argentino. Boca debuta en casa con todas sus figuras y arranca su camino hacia un nuevo título. ¿Podrá Olimpo bajar al gigante en la Bombonera? Fútbol argentino, Boca, Olimpo, este viernes en vivo. Esperabas con ansia la segunda parte de la historia. Vuelve el programa que acompaña a River en este momento tan particular de su historia. Vuelve La Revolución, viernes 10 de febrero, Fox Sports. Esta noche, el show de la Premier League. A continuación, Eurogol. Y a su término, Fox Sports Noticias.
Belgrano, con Sodero, Flores, Jacet, Rosané, Primo, muy buen trabajo de Primo, Nieto, Villagra, Heredia, Sosa, Romero y Leiva, el técnico, saben ustedes, Viasuto. Belgrano recibía precisamente a River Plate. Muchísima gente de Belgrano, toda una cabecera por parte de River que formó con Comiso, Higuaín, Enrique, Gordillo, Astrada, Rivarola, Medina Bello, Torresani, Díaz, Borrelli, Berti, el técnico Pasarelli. Y atención ahora. La mano, ¿vieron ustedes? Ahí está. La mano antes que la tomara el arquero, es una cosa casi inexplicable. ¿Cómo pone esa mano? Además de poner la mano, Flores tiene que ser expulsado, como lo indica el reglamento, por parte de Mastrangelo. Y aquí entonces era lo que nosotros decíamos, una circunstancia que tiene un doble valor en favor de River y obviamente en perjuicio de Talleres de Córdoba. Rivarola que apunta, le pega fuerte, todo lo que fue sobre su derecha, la pelota que entra casi por el medio y el partido que se pone 1-0. E insisto, no era solamente 1-0, era 1-0 y 11 contra 10. Y observemos ahora, Medina Bello, mira dónde tomó la pelota, La tomó su propio terreno, 4 en el camino. Ahí va Rosané. Rosané, abajo Medina Bello, y acá no solo es infracción y penal en favor de River Plate, había gente de Belgrano que insistía que precisamente la jugada había sido afuera. Sin embargo, es perfectamente como puede verse adentro del área donde cae Medina Bello. Entonces el árbitro tiene que expulsar a Rosané, de acuerdo a cómo lo marca la reglamentación. En ese aspecto el árbitro se ajustó a la ley, se ajustó al reglamento como corresponde. Una nueva oportunidad posteriormente de esta expulsión que tiene aquí Rosané, una nueva oportunidad para el marcador central, el segundo marcador central de River, que le pega muy fuerte a punto tal que Sodero, que alcanza a manotear la pelota, esta se eleva posteriormente y River se pone 2-0. Dos minutos después alcanzaría River el tercer gol. Pero ven, ahí Díaz para, toca, pega en el palo y por la indija viene Berti, que parece que no le pega del todo bien a esa pelota, pero sin embargo alcanza lo suficiente como para pegadito al palo superar a Sodero y poner el 3-0. 6 minutos del segundo tiempo, 2 hombres de más para River, 3 goles de diferencia, ya prácticamente el pleito se había acabado. Aquí Higuaín, que estaba amonestado, tiene que retirarse expulsado del campo de juego. Victoria, en definitiva, contundente por parte de River 6 por 3 tantos contra 0. Y River, creo, debe ser en estos momentos el mejor equipo, el que está jugando mejor en este campeonato. Allí llega Astrada, atención, Astrada. Señoras y señores, hay tiro de esquina. En el sector izquierdo favorece a River. El que le va a entrar a la pelota es JJ Borrelli. Llega Rivarola, también está Higuaín, el Mencho cerca del primer palo. El pegado Díaz lucha en el área chica. La pelota no estaba en movimiento y había una advertencia. Precisamente para Gómez y para Díaz. JJ Borrelli, allí está buscando River el primer gol del partido. JJ Borrelli, llegaba Higuaín, el cabezazo, ¡gol! ¡Rivarola! ¡Gol de River! Guillermo Daniel, ¡Rivarola! River 1, Vélez 0. Estaban todos tomados, observen. El arquero va a salir y se va a quedar en el borde del área chica. Parece que hubiera sido Ruggeri quien toca la pelota sobre Rivarola. Y ahí se queda. Todo el mundo abraza a Rivarola, pero parece que hubiera cabeceado Ruggeri en la repetición. ¡Ha ganado River Plate! River sigue siendo el único puntero del campeonato. River ha ganado los 6 encuentros. Del torneo Apertura. Final en el Estadio Monumental. River 1, Vélez 0. Qué difícil es estar concentrado para un arquero, sobre todo los 90 minutos. Y qué bien estuvo Ángel David Comiso. Yo agradezco tus elogios, ¿no? Pero creo que como pensamos nosotros, acá lo importante es la figura, es el equipo, nadie más. Ángel, vos lo ves al equipo justamente desde el fondo, creo que sos un buen observador. ¿Cómo lo viste a River? Yo creo que lo vi muy bien hoy, concentrado, sabiendo lo que tenía que hacer, no queriendo cometer fallas. Y bueno, yo creo que hoy fue un buen partido, ¿no? Fue un partido luchado, trabado.
Y bueno, gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado. ¿Cuál fue la más difícil esta tarde? El tiro libre de Ortega Sánchez, que estoy muy tapado. Y que la pateó, yo creo que muy bien, la pateó mi palo y gracias a Dios la pude sacar. Hernán Díaz. El pelado que quiere ser goleador, sí, gol. Señoras y señores, faltan 15 segundos. River ha ganado todos los partidos que jugó en este campeonato. River sigue siendo el único puntero del torneo. Una nueva consagración de River. Ramón Ismael Batista que se acerca. Puso la primera, Ramón Ismael quiere meter la segunda. Allí se juntan los dos marcadores de punta. Zanetti se quedó como último hombre. Por adentro JJ Borrelli. Este JJ Borrelli, 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 Borrelli. Zanetti. Le regala la pelota porque es zurdo al pelado Díaz. Se viene el pelado Díaz y ahora el Cookie Silvani. Solo Hernán Díaz. Toma, pelado, hacelo. Se está gritando Hernán Díaz. El remate de Díaz. Aquí está el goleador del campeonato, Díaz, el pelado Díaz. Y este es el Cookie Silvani. Puso la primera, puso la segunda, se viene Silvani. El Mencho por adentro para la segunda, el Mencho que llega, el Mencho que quiere. El Mencho que lucha con Luongo. Sigue Ramón Ismael Medina Bello. La pide Hernán Díaz. Aquí está el pelado Díaz para matar, para liquidar a Hernán Díaz. Que la pide otra vez, sigue el pelado. Mata. Gol. Todos los aplausos, para el goleador de River, para el goleador del campeonato, Ramón Díaz. River 2, Español 0. Pablo Lavallén. Fue mal Lavallén. Catalano, bueno. Fue mal Lavallén, con los pies hacia adelante, una pelota que no podía tocarla más. Aquí va, Lavallén que no puede pasar. Batista que forcejea, que toca la pelota al arquero. El arquero ya la tiene y el pibe sigue, está bien expulsado. Como es costumbre, llegar al zurdazo de Kenny Gordillo, está en el primer palo. Un arquero que sale y se queda el Puma. El arquero Bustos. ¡Gol! Del Deportivo Español. Español 1, River 2. River Plate sigue siendo el único puntero del campeonato. Ha ganado todos los partidos. Ramón Ángel Díaz, el goleador de River, el goleador del campeonato. El Cookie que la quiere por adentro. Atrada que estaba llegando JJ Borrelli que está acompañando. El que se viene aquí es Enrique. Enrique que lo busca otra vez. Al Díaz.
Díaz. River 1, Huracán 0. Una jugada realmente curiosa, para observarla con detenimiento, porque Enrique había recibido de Díaz. Díaz va a buscar el envío de Enrique, calcula para bajarla con el pecho, le queda un poquito atrás, acomodó, sacó el zurdazo abajo y puso el gol. Señoras y señores, River Plate sigue siendo el único invicto del campeonato. River Plate sigue siendo el único puntero del torneo. A los 3 minutos del segundo tiempo, el goleador de River, el goleador del campeonato, Ramón Ángel Díaz, puso el 1-0 para el triunfo de River frente a Huracán. Ya regresamos tras la pausa. Seguimos recorriendo la campaña de River en el Apertura del 91. Nuevo Speed Stick Tenga. Te mantiene seco, protegido y ayuda a combatir las manchas. Speed Stick Stengar. Protección que ayuda a combatir las manchas amarillas. Pase lo que pase. Nuevo Speed Stick Stengar. No le da chance al sudor. Defensor y Vélez abren la segunda fase de la Copa Santander Libertadores. Defensor, Vélez, este martes, en vivo, Fox Sports y Fox Sports HD. Ahora te toca a ti. Fox Sports presenta un resumen de la semana de todo el fútbol europeo. El Gol, este lunes, en vivo, Fox Sports. Para ser el mejor, entrenó día, tarde y noche. José tiene una pasión, mantener la corona peso pluma de la UFC. Y la UFC es de Fox Sports. Nacional de Paraguay y Cruz Azul tienen todo listo. No se pierda este impresionante choque inicial del Grupo 6. Copa Santander Libertadores. Nacional, Cruz Azul. Este miércoles, Fox Sports y Fox Sports HD. Empatarle 0-0 a Unión de Santa Fe. Está a 4 puntos de River, que tiene un encuentro menos. Está invicto como local. Presenta una sola modificación: la vuelta de Marquesini por Giuntini. Estos son los 11 titulares del Club Atlético Boca Juniors. En el arco, Navarro Montoya, 2, Simón, 3, Moya, 4, Abramovich, 5, Pico, 6, Marquesini, 7, Boldrini, 8, Giunta, 9, Amato, 10, Oñora, 11, La Torre. Conduce técnicamente a Boca Juniors el señor Tavares. Viene de ganarle 1-0 a Huracán. Es el ganatodo del fútbol argentino. Es el equipo que más goles a favor tiene, el que menos en contra tiene. Berti por Silvani es el único cambio para estos jugadores del Club Atlético,
River Plate. Número 1, Comiso. 2, Higuaín. 3, Enrique. 4, Basualdo. 5, Estrada. 6, Rivarola. 7, Medina Bello. 8, Hernán Díaz. 9, Ramón Díaz. 10, Borrelli. 11, Berti. Su director técnico, el señor Daniel Alberto Pasarela. Navarro, un saludo. Ahí va el testigo. Elige el visitante. Cara o seca. Seca. Eligen ustedes. Eligen Navarro Montoya. Así como estamos. ¿Cómo está? Suerte. Suerte. Estrada, se viene Basualdo sobre el sector derecho. Kevin que coordinó Hernán Díaz, así la tiene pelada, tiene Berti, atención Berti para liquidar, Berti, extraordinario, Navarro Montoya. Qué bien jugada esta pelota por el ataque de River, y queda la oportunidad para Berti, ahí va el toque, toca Ramón, le toca de primera la pelota sobre la derecha de Navarro Montoya, que había salido a tapar, la jugada más clara que tuvo el partido, ¿eh? Allí va el Chiche Soñora, Soñora, por atrás entra Moya, atención Moya, se lo comió, te lo devoraste alguien Eduardo, señoras y señores. Kai River siguen 0-0. Increíble, ¿eh? Ahí entra Moya, lo que pasa es que Moya quiere hacer el gol. Allí va JJ Borrelli y Abramovich, junta. La devolvió Zapata, JJ Borrelli, el pelado, atención, el pelado, señoras y señores, acaba de salvarse Boca. Y aquí va la maniobra, Borrelli que le toca la pelota, Díaz que la toca, Borrelli que la devuelve, Díaz que la acomoda, gira, mete el zurdazo abajo, peligrosísimo para el palo izquierdo de Navarro Montoya. Final de este encuentro. Completando la undécima fecha del torneo Apertura, el Superclásico ha finalizado. Boca Juniors 0, River Plate 0. Un partido duro, pero seguramente un punto que vale una victoria para River detrás de toda esta maratón, ¿no? Sí, realmente es un partido durísimo, leal, bien jugado, fuerte, bueno, como todos los River Boca. Y para nosotros es un punto importante porque nos permite seguir liderando el torneo. Y bueno, y con el objetivo que si Dios quiere lo vamos a cumplir. Con todo River arriba, con todo Newell's defendiendo. Con Comiso, el arquero de River en el centro de la cancha. Tira Espontón, cabecea abajo, Rivarola, pelota para los palos. ¡Gol! ¡De River! ¡Gol! River Plate, cabezazo abajo, se quedó la defensa de Newell. Rosa en un hombre de Newell, la pelota ante el cabezazo de Rivarola. Fíjense ustedes, Rosa, me da la impresión que en Garfagnoli el puntero invicto del certamen está ganando. Con gol de Rivarola a los 41, River Plate 1, Newell's Old Boys 0, partido 10, visitante. Astrada, le pide Torresani. Se adelanta Basualdo. Sigue Torresani, va a jugar con Astrada. Medina Bello. Basualdo. Había falta, dejó seguir el juez. El centro, a buscar Berti. Berti, ¡gol! ¡Gol de River! Golazo de Sergio Berti. Cabezazo para poner las cosas, 1 para River, 0 para Talleres. Ludueña se equivocó, se la dio a Ramón Díaz, se viene River, encara a Ramón, va Berti, es para el Mencho, está habilitado, puede ser, atención con este, el Mencho, Domínguez, Ramón Díaz, otra vez el Mencho, Ramón, ¡qué golazo! Fantástico Ramón Díaz. River le gana a Talleres 2-0. Bevilacqua, Vázquez, el centro a buscar Rivadero, la media vuelta, gol Ruiz Díaz, gol de Talleres, el paraguayo Ruiz Díaz.
River 2, Talleres 1. Lo buscaba el Mencho. Llegaba Rivarola, otra vez Enrique. Por el medio va Ramón Díaz, está habilitado, atención con esta, Ramón que gira, sigue Ramón, se viene Ramón, el toque atrás, el Mencho. Sociedad Anónima para otra alegría de este River que le gana a Talleres 3-1. Esta vez Ramón Ismael, Medina Bello, Basualdo, cerca de Ramón Díaz. Hernán Díaz está habilitado, puede ser el cuarto. Atención con este Hernán. Lo tocó con toda claridad. Hay penal para River, puede ser el cuarto de River. Dio la orden, va Ramón, le pegó. Le pega Ángel, salta Medina Bello, Ramón Díaz está habilitado, se viene el quinto, se para, a ver Ramón, 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 Ramón. Del partido en cancha de River. Este River que ya se siente campeón acaba de destrozar las ilusiones de Talleres de Córdoba. Le ganó por 5-1. Perdomo que se estaba molestando con Alvarenga. Se viene Alvarenga. Este es Alvarenga. Alvarenga allí lo estaba buscando por adentro. A Mendoza buscando primero. Mendoza, 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 Mendoza. Milagro, milagro, milagro. Señoras y señores, Mandiyú y River siguen empatando 0-0. Silvani que picó, el Cookie que quiere, allí está el Cookie. El Cookie para el tiro del final, el Cookie, el Cookie, el Cookie. ¡Gol! No, 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 no. Mano, mano del Cookie. Mano, dice. Hubo mano, Enrique. Yo no la vi. Qué bien había definido realmente. A ver. Un punto más para River que lo acerca al campeonato del torneo Apertura. Hemos vivido esta novena fecha que se completó precisamente esta noche. Mandiyú 0, River 0. Cuando nos reencontremos, River será campeón de la Apertura 1991. Nuevo Suavitel Momentos Mágicos. Deja que descubran la magia de tu fragancia. Día tras día. Nuevo Suavitel Momentos Mágicos ahora tiene una fragancia que dura y perdura tanto como la magia de tu amor. Suavitel Momentos Mágicos. Magia que dura como el amor de mamá. Puntapié inicial para el torneo Clausura 2012 del fútbol argentino. Boca debuta en casa con todas sus figuras y arranca su camino hacia un nuevo título. ¿Podrá Olimpo bajar al gigante en la Bombonera? Fútbol argentino, Boca, Olimpo, este viernes en vivo.
faltaba eso que solo ellos entienden. Vuelve el programa de los fanáticos separados por una misma pasión que los une. Super Clásico con Lito y Leto. El sábado 11. En vivo, Fox Sports. Febrero, embarcadero 41 de Barranco, Tondela. Amor, lo mío es amor. Sereno. Tito Nieves, en sí, no es adolescente. Auspicia. Católica, Bolívar, este jueves en vivo, Fox Sports y Fox Sports HD. Está dentro de lo normal que el campeón del fútbol argentino le gane a un equipo que está en la B Nacional, que es River, que tiene la gloria, que todos conocemos de River, que tiene un plantel importante para estar en la B Nacional, pero que hoy tiene, la verdad, otra misión. Incorporó lo que necesitaba River. Acá no estamos discutiendo ni a Trezeguet ni a Poncio, pero si, no sé si esa era la necesidad de River de cara a lo que le resta. Para River era más importante, y es más importante, ganar al Almirante Brown que Boca. Que el objetivo de River es salir de donde está hoy. Fox Sports Radio en Del Plata, en vivo. El pelado que aparece por la izquierda, con él está cruzando Simio Nato. Opa, esto es para la expulsión de Díaz. Esto es para la expulsión de Díaz. Allí está separando Hernán Díaz, también Enrique. Mira cómo será la cosa que está Enrique separado. Sandona, que está muy nervioso. Matosas también. Ponce, que ayuda a separar. Estas reacciones intespectivas, estas reacciones impensadas que tiene muchas veces Díaz. Ya había sancionado el juez. Y ahora va Ramón Díaz. Y tira un planchazo que por milagro no le pega al jugador Cabrera. Ese es el cortejo. Allí está el cortejo. Expulsado. Como corresponde, Ramón Ángel Díaz. Lamentablemente, para River, su equipo se queda. Y Matosas protesta también, a Matosas también lo echó, sí, pero sí, Matosas sí. No tenía nada que ver, salvo la reacción de Matosas posteriormente. Lo que te quería decir, a propósito de Matosas, es que cuando, después de la infracción, cuando se juntan los jugadores, creo que tuvo una actitud muy fuerte contra Enrique, hasta sí. Que punta a pie. Sí, eso señor. Alcancé a ver. Así fue. Zacarías, Coronel acompaña por el sector izquierdo, Zacarías. Acosta, que la está pidiendo por adentro. Acosta, que insiste, que se frena porque si no está en posición adelantada. Sacaría. ¡Golazo! Claudio Hugo Zacarías. San Lorenzo 1, River 0. Lo buscan a Acosta. Allí va el Beto Acosta. Higuaín que cruza. Acosta, solo el Toto para adentro, solo el Toto. Si lo ven, liquida. El Toto, gol. Oscar Toto García. San Lorenzo 2, River 0. Acaba de quitarle el invicto a River San Lorenzo de Almagro. Y ahora sí, ya metiéndose en el campo de juego, el flamante ganador
del torneo Apertura 1991. Un aplauso generalizado que baja desde las tribunas y desde las plateas. Este campeonato es de 21 jugadores, de 22 que permanentemente estuvimos juntos en todo momento, que nadie se sintió titular y que donde cada uno aportó lo suyo para lograr esto. ¿Conviene salir campeón antes de jugar? Es lo mismo. Bueno, yo creo que lo mismo, porque este equipo sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Y ahora no se va a conformar con jugar nada más, quiere ganar, así que para mí es lo mismo. Lo llevaron en andas al Pelado Díaz, es fundamental la presencia del Pelado, ¿no? Sí, yo creo que cambió la cara del equipo, ¿no? Es un jugador muy importante y bueno, lo demostró el cariño que tiene la gente, ¿no? Insiste Argentinos. Trapaso. Caña, la pared con Trapaso. González que viene, González que quiere. Señoras y señores, se viene Caña y gol. Gol de Argentinos. Diego Caña. River 0, Argentinos 1. Final de este encuentro. Antes de comenzar el partido, ya River era campeón. Ya River era el mejor del torneo Apertura 1991. Porque en la ciudad de La Plata, Estudiantes le había ganado a Boca Juniors. Y esta noche, en la fiesta, Argentinos Juniors acaba de ganarle al campeón. Rivarola, Hernán Díaz. Hernán Díaz la hizo muy bien, llegó al fondo Hernán Díaz, el centro atrás, es el gol. Gol Berti, gol de River. Berti, River 1, Platense 0. Vemos otra vez la jugada, el tiro libre. Hernán Díaz, que inteligentemente deja pasar la pelota, mete el centro atrás con la pierna izquierda y Berti, entrando por el medio, la empuja al fondo del arco. Gana River 1-0. Serrano. Es el final del partido en Avellaneda. River le ganó a Platense 1-0. Merlo. Presiona Medina Bello. Oh, se la regalaron al Pelado. El Pelado, el Pelado, el Pelado. Gol. Gol de River, campeón. El goleador de River. Y del campeonato, Ramón Ángel Díaz. River 1, Quilmes 0. Viene buscando Hernán Díaz también, ¿eh? ¿Lo viste? Allí viene para el Pelado. Atención, para liquidar el Pelado. Hacelo, 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 hacelo. A esta posición adelantada de Hernán Díaz. El Pelado no sabe de qué se trata. Pero el árbitro dice gol de River. El árbitro dice gol de River. Y acá lo podemos ver. Había influencia, había posición e influencia de Hernán Díaz. El segundo lo marcó, así lo dice Ricardo Calabria, Ramón Ángel Díaz. River campeón 2, Quilmes 0. Venía buscando por adentro Hernán Díaz, ¿eh? Así va Hernán. Hernán, a ver, hacelo, hermano. ¡Hernán! ¡Gol! De River campeón, Hernán Edgardo Díaz. River 3, Quilmes 0. Decut para el descuento. A ver, Decut desconta. Decut. Gol de Quilmes, Norberto Darío Decut. Ahora River le gana a Quilmes 3-1. Allí está Espontón, insiste River, este es Espontón, solo el Pelado, el arquero, el Mencho, el Pelado, gol, gol de River, una vez más, Ramón Ángel Díaz, River 4, Quilmes 1. Fabián Armando Basualdo levanta pidiendo Espontón. Ingrao que había despejado. Otra vez Basualdo. El que lo marca es Merlo. Fabián Armando, que bien has hecho. Fabián Armando. ¿Y si le pegas, aunque sea de zurda? Así se la devuelve, pero no se lo, hermano. Se lo. No es penal eso. Allí la tiene Medina Bello. ¿Corró el penal del árbitro? Sí. Sí, sí. Jugaste, Ricardo, ¿no?
¿Está bien, Dani? Sí, sí, sí. Una protesta seria. ¿Pero qué te ocurre, Yaruba, si lo bajaste? De zurda quiere Pontón marcar el quinto gol de River. Qué raro que no lo deje a Díaz, ¿no? El goleador del campeonato. Hace dos días, uno lo ruido y uno lo hizo. ¡Allá va, Pontón! ¡Gol! Campeón, Claudio Pontón. River 5, Quilmes 1. Final de este encuentro. River campeón. Ha cerrado su campaña en el torneo Apertura 1991, ganándole a Quilmes. Creo que es el cumplimiento de un sueño, Ramón Ángel Díaz. Salir campeón con River como lo habías prometido, si se quiere, al comienzo y encima ser goleador de este campeonato. Sí, creo que una alegría para toda la gente, incluso para nosotros, que hicimos tanto sacrificio, que creo que es un lindo campeonato el que hizo River. De ahora en más, a pensar en el año que viene y empezar en un nuevo River. Sí, vamos a descansar bien para el año que viene hacer un grande campeonato. Creo que mejor como jugó este año River, imposible jugar. Esperamos que el año que viene vamos a trabajar bien para hacer un buen campeonato.